Recientemente, Luis Muñoz, investigador del Instituto de Investigación en Educación de la UCR, desarrolló un estudio sobre la emigración de los profesionales costarricenses hacia el extranjero. Que las mismas universidades busquen, propongan alguna iniciativa de vinculación con ellos, de manera que puedan venir en sus periodos de vacaciones, etcétera, a impartir conferencias, a, ¿cómo se llama?, a dar cursos también, cursos cortos. En su investigación, los entrevistados mencionaron que las universidades deberían crear iniciativas para que se produzca un retorno de conocimiento a Costa Rica. Ante esto, ¿qué ha hecho la UCR para evitar la fuga de cerebros? En los últimos 5 años se han becado 229 personas que están en este momento en el exterior estudiando diferentes grados y especialidades. De estas 229 personas se han quedado, o sea que han renunciado a la universidad, 8 personas, que representan más o menos como un 3% de ese total de gente que se fue. La UCR y la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa cuenta con un programa de movilidad académica que incentiva a los profesionales a regresar al país y trabajar para la institución. Es por esto que en los últimos 5 años, de las 229 becas otorgadas, solamente 8 personas se quedaron en empresas internacionales. En Costa Rica hace falta igual políticas públicas de desarrollo nacional que incorporen más los componentes de ciencia y tecnología, investigación, ciencia y tecnología. Proponen que la ciencia y la tecnología se descentralicen de la gran área metropolitana. De acuerdo con la investigación de Luis Muñoz y según datos de la Oficina de Asuntos Internacionales, Estados Unidos y los países de Europa son los que más profesionales ticos tienen.